pase a la siguiente fase. Seguro era lo que, como dije recién, lo que estábamos buscando. Por ahí se nos había complicado las últimas tres fechas que nos venían presionando un poquito y nos daban como muertos, pero bueno, acá estamos como siempre. Y sí, se nos complicó un poquito, por ahí cometíamos algunos errores que no nos dejaban llegar tranquilos a la línea final. Pero bueno, por suerte pudimos hacer el primero de un penal y después creo que el empate nos despertó un poquito, si bien no lo esperábamos, nos despertó un poquito como para el segundo buscarlo y fue como llegó ahí. Bueno, enfrentaron a un equipo que todavía tenía chances y que además, a pesar de ser joven, tienen buenos jugadores. Seguro, es un equipo que de inferiores trabaja lo mismo siempre, la misma idea y busca jugar bien, tocar, salir jugando, y por ahí a veces eso te complica, pero bueno, sabíamos que estamos de locales, nos tenemos que hacer fuerte y teníamos la clasificación acá en casa, así que era lo que teníamos que buscar. Este envión de tres victorias consecutivas lo deja bien para lo que se viene, que es la parte decisiva. Seguro, sabemos que los mano a mano son partidos aparte, o sea, son más técnicos, más tácticos lo que se trabaja, así que bueno, venimos bien mentalizados ganando los tres últimos, así que era lo que queríamos. En lo personal, volver a estar de entrada y convertir el gol de la victoria, también imagino que te da mucha confianza. Seguro, por ahí no me había tocado estos últimos dos partidos estar de entrada, pero bueno, esto viene muy bien para afianzar la confianza personal y hacerle saber al técnico que siempre estamos. Gracias, Diego. No, gracias.